Hace verdura aquí. Hoy va a ser un vídeo grabando lo que como durante el día. Entonces quiero invitaros a acompañarme este día para así aprender a comer crudo y para coger ideas de cómo se puede comer. Mi forma de comer ahora en verano es un poquito diferente al invierno. El invierno como más cosas sólidas y en verano más cosas líquidas. Significa que tomo más jugo verde, más zumos de fruta, etcétera, ¿no? Pero eso ya vais a ir viendo durante el día de hoy. Entonces voy a empezar a grabar ahora. Lo primero que tomo es un jugo verde. Cuando yo me levanto por la mañana, lo primero que tomo es un vaso grande de agua. Así que empiezo con agua y después dejo pasar un rato, una horita, a lo mejor una horita y media, y después hago el jugo verde. Depende del día, ¿no? Depende de lo que voy a hacer. Entonces ahora voy a hacer el jugo verde y después vamos a salir Paloma y yo. Vamos a ir al centro. Tenemos alguna cosa que tenemos que hacer. Pero así vamos a empezar. Entonces voy a enseñaros el jugo verde que voy a preparar. Y después a lo largo del día lo que vamos a tomar. Ok. Vamos a empezar con el jugo. Voy a enseñaros ahora lo que voy a usar. Mira, ya lo tenemos, 2 litros de jugo verde. Esto vamos a compartir Paloma y yo ahora. Y así empezamos el día. Primero agua y después jugo verde. Hay días que también tomo sandía por la mañana, zumo de sandía, me encanta. Qué bueno. Ese otro día voy a enseñaros una receta que está para alucinar con zumo de sandía. Venga, pero ahora a disfrutar este jugo verde. Ok, nos vemos dentro de nada. Mira, aquí estoy en una tienda nueva que han abierto aquí en Cádiz, donde vivo. Y quería enseñaros un poquito la suerte que tenemos de tener una tienda ecológica con fruta y verdura y todo lo demás, superalimentos. Aquí tenemos legumbres, hay un poquito de todo. Hay productos para belleza, hay cosmética, hay un poquito de todo. Pero voy a cambiar ahora el ángulo de la cámara y voy a grabar un poquito para enseñaros la preciosidad de tienda que tenemos aquí en Cádiz y la suerte que tenemos. Venga, ahora vamos a tener. Una parada aquí, hemos salido del Cádiz, precioso, y ahora toca en verdad desayunar. Como habéis visto antes, empezábamos el día con el jugo verde y ahora Paloma y yo vamos a comer estas uvas maravillosas que hemos comprado en Cádiz. ¿Y cómo están, Paloma? Buenísima. Mira, acerca por favor la uvas para aquí, para que la gente lo vea. Una maravilla. Mira las uvas. Por supuesto, ecológicos y súper sanos. ¡Viva la alimentación cruda! Venga, vamos a seguir aquí. Vamos ahora a merendar esto y vamos a hacer un poquito de comida. Hey,
fiesta. Acabo de llegar ya del pueblo, de la ciudad. Hemos hecho alguna cosilla que tenemos que hacer y ahora toca almorzar. Y hoy, gazpacho. Hoy voy a almorzar 1 litro de gazpacho. Ese gazpacho hice ayer, la receta de mi suegra, una receta andaluza de verdad auténtica aquí de Cádiz, de hacer un gazpacho de lo mejor posible. Y esto es lo que voy a disfrutar ahora. 1 litro. Hasta el día de hoy he empezado con el jugo verde, después uvas y también algún plátano que tenía en el coche. Y ahora gazpacho. Y esto de verdad es lo mejor. Casi todos los días tomo 1 litro de gazpacho en verano. Es tan fácil, es tan cómodo, llena y nutre, es crudo, es vegano, mejor imposible. Entonces ahora, gazpacho time. Ahora nos vemos dentro de un rato. Abrazo. Mejor una ensalada de quinoa con su piña, un poquito de tofu y nueces. Ahora voy a disfrutar esta ensalada y después hemos quedado con unos amigos, pero primero merienda, muy importante. Abrazos, ahora nos vemos dentro de nada en la cena. Y después una variada de verduras. Hora de cenar ya. De verdad, después de la ensalada vamos a comer una variada de verduras. Aquí tenemos un buen surtido de tomate, maíz, cebolla, etc. Y ahora toca disfrutar y así terminamos el día de hoy. Una variada. Un abrazo. Hey.